bien. Bueno, como que ya casi está volviendo tradición que salga el Cupido y en esta ocasión, pues bueno, una vez más salimos. Le vamos a preguntar a la gente qué es lo que va a regalar el día de hoy, 14 de febrero. Y a cambio de eso, una bonita rosa. Puede ser hombre o mujer, no importa. La cosa es darle algo hermoso para ellos. ¿Qué vas a regalar o qué vas a hacer? Digo, ya sé que estás vendiendo aquí para la gente que como yo se les dificulta comprar cosas para el 14 de febrero, pero ¿tú qué vas a regalar? Pues peluches, unos chocolates, ya. ¿Y me puedes decir a quién? No sé si tengas novio, novia, esposo, pero a ver, ¿a quién se lo vas a regalar? A mi novio. ¿Cómo se llama? A lo mejor te está viendo. Se llama Luis. Luis, bueno, afortunado Luis, porque quién sabe quién será, pero afortunado Luis que te tiene. ¿Y qué te gusta que te regalen? Ya dijiste, vas a regalar peluches y todo, pero ¿a ti qué te gusta que te regalen? Por si Luis te está viendo, Luis, no sabes qué regalarle, ¿qué te gusta que te regalen? Flores o chocolates. ¿Sí? Sí. Yo pensé que eso ya se había olvidado, como que es muy común ya las mujeres, flores y chocolates. Mira, yo te voy a regalar una flor, aquí mi ayudante. Entonces, flores y chocolates, ¿te gusta nada más? Qué bonito, deberían existir más mujeres así, ¿no? Que les estén regalando. Pues mira, yo te regalo una flor, muchas gracias y que la pases excelente este 14 de febrero. Me gustaría que me regalaran un peluche. ¿Sí? Y me invitarían a cenar. ¿Y a ti qué te gusta regalar? Invitarle a cenar o invitar así regalarle chocolates. ¿Sí? ¿Y quién es ese afortunado? ¿Y un afortunado que se lleve todo eso? ¿No? ¿Todavía? ¿Cómo no? Mira, yo te voy a regalar una flor para que la pases muy bien este 14 de febrero. Venga, señora, yo le voy a regalar una flor. ¿No? Venga, yo le voy a regalar una flor. No me voy a decir nada, ven. ¿No? Pues me gustan los chocolates y las flores. Sí, pero los chocolates engordan, ¿no importa? No importa, hace dieta uno. Yo te voy a regalar una flor, que no se moleste Paolo y que la pases muy bien este 14 de febrero. Gracias. Te regalo una flor de todas maneras, no te preocupes, no me contestes. Depende de la persona que sea. ¿Ahorita hay algún afortunado por ahí que si le vayas a regalar algo? No. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué le vas a regalar? Okay, creo que con eso ya lo dijo todo, no se puede decir al aire lo que se va a ganar. Bueno, yo te voy a regalar una flor y que la pases muy bien este 14 de febrero. ¿Qué te gusta que te regalen? No me gustan más. No, no, dime a mí, ¿qué te gusta que te regalen? Nada. ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta que te regalen este 14 de febrero? Sin palabras, ¿verdad? Porque es algo muy emocionante el que te regale. Igual chocolates y dulces. ¿Hay algún afortunado que este año le vayas a regalar algo? No. ¿No? Oye, mira, yo te voy a regalar una flor y que la pases muy bien este 14 de febrero. ¿Usted qué le gusta que le regale el 14? ¿No? Ay, solamente me va a decir que le gusta que le regale el 14 de febrero. Mira, yo le voy a regalar una flor y que la pase muy bien este 14 de febrero. Gracias. Bueno, pues después de haber regalado un poco de rosas y diversión a toda la gente que estuvo aquí en el mercado, yo me despido. Hasta el próximo año, este Cupido se les va y nos vemos en 2018 si la administración todavía me lo permite. Ay, bueno, de todas maneras te voy a regalar esta flor y pásala muy bien este 14. Ándale, agárrala. Ahí está. No la quiere. Aquí te la voy a poner.